atracos con forza, agresións e roubos con intimidación. Eses son algúns dos incidentes rexistrados nas últimas semanas na parroquia de San Salvador, en especial nesta zona das inmediacións do Vao. Os veciños están fartos da inseguridade que están a vivir en Poio e piden ao Concello maior compromiso e responsabilidade. No hay más que subir por la zona de Mato Calderón para ver el tráfico humano que hay a todas horas, noche, día, da igual. Hemos solicitado, por ejemplo, que cortasen unas fuentes que hay en esa zona, porque los drogodependientes lo usan para llenar las botellas que no usan precisamente para beber. No nos han hecho ni caso. Como eso, pues otras medidas, policía local por la noche, lo que se pueda. ¿Cuál es la solución? Pues evidentemente nosotros no la sabemos, pero entendemos que las instituciones son las que tienen que dar una solución a esto y, francamente, hay zonas que ahora mismo por la noche, que antes no había ningún problema, pues ahora la gente se lo piensa. Os veciños aseguran que sempre houve problemas de seguridade nesta zona, pero están convencidos de que houve un repunte nas últimas semanas. Un dos últimos roubos rexistrouse neste chalé da Caeira. Os ladróns aproveitaron a ausencia puntual dos seus propietarios e entraron na vivenda. Y ya me dijo que estuvo toda la mañana entrando y saliendo, o sea que fue un periodo de tiempo pues en el que les dio tiempo a entrar, pues saltarla. Tampoco son aquí, no tenemos unos muros de contención impresionantes, el típico murito con un jardín, bueno, con las tuyas estas, saltaron, se le metieron por una puerta en el jardín de atrás y le robaron lo que quisieron, estuvieron pasando por su casa y luego se fueron. A Asociación Veciñal de San Salvador critica tamén a actitude da concelleira de Seguridade, Marga Caldas, tras asegurar que este non un problema policial, senón social. Solicitamos que, poquito a poco, que entendemos que todo es un gasto y todo lleva un dinero y un proceso, se vayan incorporando más policías, porque sí, es un problema social, pero sí, es un problema de inseguridad total y absoluto, y es un problema policial. No todos los drogodependientes son delincuentes, pero da la casualidad de que los delincuentes que han entrado en estas casas sí son drogodependientes. Entonces una cosa va unida a la otra. Os veciños de San Salvador piden ao goberno municipal que se tome en serio as súas peticións e exixen unha solución urxente a un problema que afecta a todos os veciños da parroquia.